Muy buenas, todos. ¿Qué dice la banda? Bienvenidos una vez más a Ark Survival Evolved. Vamos a continuar con esta serie. Recuerden que en el último capítulo, si no recuerdan, se los digo yo porque lo vi antes de ponerme a grabar este para ver qué carajo tenía que hacer. Tenía que ir a buscar lo que es metal, o sea, hierro y obsidian, porque les voy a mostrar por las dudas. Me he construido acá un banco de trabajo y una forja. Por lo tanto, ahora voy a necesitar mucho hierro y mucho obsidian. Acá tengo un triceratops, que este lo capturé, creo que en el episodio anterior. Y apatosaurio, en realidad este es el reemplazo, porque el anterior, el original, digamos, el que vieron ustedes que capturé, se me murió yendo a buscar hierro acá cerquita. Así que decidí, vamos a meterle el peso a este, decidí ir a buscar hierro a otro punto de spawn que está... Según pude ver por ahí, está abajo a la derecha del mapa, así que tenemos que emprender el viaje hacia ese rumbo. Tengo uno más cerquita, sí, pero como hay tanto bicho suelto, pero voy a prender la luz porque no veo una mierda, para. Como hay tanto bicho suelto, dije, no, mejor me voy a buscar con la canoa, con el botecito. Me voy a buscar lo que es hierro porque ya me pasó que he ido acá cerca, ahí, o sea, por ahí donde hay una entrada de agua, se va hasta el fondo y ahí hay como un spawn de hierro, pero está lleno de depredadores y ahí se lo morfaron al patosaurio original que tenía. Así que dije, ok, para ese lado no pienso volver. No me acuerdo cómo mierda, ahí va. Así que vamos a emprender el viaje. Entonces, supuestamente es bordeando toda la costa, deberíamos llegar a una especie de isla. Y ahí está el hierro. Mira cómo se tiró de... Aparte necesito hierro y obsidiana para poder construir la montura de un pterodáctilo. Así puedo tener una montura voladora que me va a ser mucho más cómodo para poder moverme. Si no, con estos dos bichos. También que ahora tengo el triceratops y se lo aguanta bastante bien. Pero si lo agarra un carnívoro grande, digamos, no creo que se la banque tanto. Así que vamos a ir a lo seguro. Vamos a ir a buscar hierro en la isla. No sé si puedo ver el mapa. No, si lo saca, pero no me lo muestra. ¿Cómo era esto para ponerlo en primera persona? Ah, ahí está. Ok, falta bastante. Creo que estas a las balsas, por más que me agarre un bicho marino, no le hace nada. Espero. Ahí a la derecha veo un tiburón. Ah, un tiburón se está queriendo morfar al pájaro. No sé si me he traído, la verdad, no sé si me he traído flechas narcóticas por si aparece algo interesante que quiera capturar. Bien, vamos bien. Es bastante lejos para ir con el barquito. De todas formas vamos bien con esto. Ya una vez con una que tenga obsidian, capturó un pterodáctilo y va a ser mucho más cómodo moverse. Al principio no, porque el pterodáctilo no puede cargar mucho peso. Por lo tanto hay que ir haciéndolo. Hay que hacer que suba de nivel. A ver, ¿cómo vamos? Vamos bien. ¿Qué hay en el agua? Nada. Qué loco los pajarracos estos que se ponen ahí a nadar en el agua y por abajo anda el tiburón. Mira, ahí hay otro. ¿Qué es? ¿Qué carajo es esto? Ah, es otro de esos pajarracos. Y estas aletas, este sí es un tiburón. Mirá, qué cacho de bicho. Dos tiburones.
¿Cómo vamos? Bien, vamos bien. Podría migrar también la casa por este lado, ¿no es cierto? Hacer una casa por este lado, aunque esto es medio... medio agreste, o sea, como que no hay árboles acá. Pura roca. Bien, vamos bien. Yo creo que por acá deberíamos ir viendo la isla. Supuestamente es una isla que está visible, o sea, es... se nota bien, digamos, que está separada de del resto. No es una isla que está pegadita, es como que tiene una buena separación. Ahora acá tengo, igual, de todas formas acá tengo una cama. Por si me matan, tengo, puedo respawnear tanto en la balsa como en la casa, digamos, en la casa principal. Yo no sé si no era esta de acá adelante, porque en el video que vi es una isla que el chabón sube bastante arriba, así que yo creo que es esa de ahí. Aunque... no, esta no es. No, tiene que ser otra que está separada. Esa no. Ya vamos a llegar. Vamos a apagar esto porque ya no lo necesito. Se va saliendo el sol, así que ahora vamos a ver bien, sin problema. Debería cambiar eso, que la noche dure tanto, que dure un poquito menos. Bien, está. Derecho, lo debería encontrar. Ya vio algo, no sé si será una roca o qué. Vamos a acercarnos. Va a ser un dolor de bola después volver con esto, porque es re lento. Así que pegarme la vuelta con esto. Pero bueno, lo importante es que ahí tengo un coso, un baúl para almacenar bastante. Así que pues, lo voy a llenar de material y ya está. Y después veo si me mudo a otro lado, si me voy más adentro. Aunque debería proteger la casa con torretas o algo como para defenderla de los dinosaurios, que son más jodidos. Nuevo nivel disponible, muy bien, subí de nivel. Calculo que será esa chiquitita de ahí. Me pareció que era más grande, pero bueno. Veremos si es esta. A mí me pareció que era bastante más grande. Bueno, está bien, es no es tan chiquita tampoco. ¿Qué pasó? Me quiso comer un bicho. No. ¿Qué es eso? Boludo, mira el tamaño de esa cosa. No, 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 no. Pero, ¿qué hijo de puta me quiere comer la balsa? ¿Qué picho de mierda? Boludo, ¿qué te hizo mi balsa? No, no, hijo de puta. Me va a hacer mierda la balsa encima, semejante bestia. No, mira, ahí hay otro encallado. Salí de acá, picho del orto. Bueno, calculo. ¿Sé qué hice? ¿Cagada? No, mira. Ahí se quedó. No, bicho. No puedes salir del agua.
Mira, lisa mierda la balsa. ¿Y cómo la reparo? A ver. Opciones, cambiar nombre de... No, no la puedo reparar. Manejar, demoler. No, no puedo repararla. Bueno. Y el bicho se va a quedar ahí para hincharme las pelotas ni bien me vaya. Pero vamos a ver. Ah, mira este. Todo pinchudo. Bien, busquemos por acá entonces. A ver si por lo menos acá hay algo de hierro y obsidiana. Esta roca negra. Uno de metal. Tres de metal. Al carajo, esa no era. Esto sí tiene que ser hierro. Mirá. Uno de metal. Estás cargando. A ver, tenía pinta de ser muy distinta esa roca. Yo me estoy metiendo para adentro, no, no la marca. Ese es pacífico. A ver, vamos a subir esta roca de acá. Esto no, tiene apenas muy poco metal. Pero son bastante distintas, deberían tener más, qué sé yo. Esta sí tiene, seguro. Claro, mira todo lo que tenía esta. 114 de metal. Esto es la que acabo de romper. Que no desaparece. Para que se me puso re lento. Vamos a subirle al peso. Ahí está, esto después. Creo que tengo que comer. Bien. Y no tengo, no me traje agua. Qué pelotudo, bueno, no importa. Demasiado pesado. No quiero tirar la roca, porque siempre la roca sirve, pero vamos a tirarla a la mierda. Listo. Vamos a volver al barquito, pero vamos a volver por acá arriba. Mirá, ¿y esta roca? Una pila de metal enorme. Y ahora no me puedo mover. Me tendría que haber traído al patosaurio. Ah, bien, sigo sin poder moverme. Vamos a tirar esto. Ah, la mierda. Ni en pedo me voy a poder mover. Si tiramos esto también. Peso 0,83. No, sé que voy a tener que tirar. Vamos a dividir esto. Bueno, tuve que tirar un montón de metal. Vamos a ir al barco, dejar estas cosas y volvemos a subir. Bueno, lo bueno que acá hay mucho metal. Eso es algo. Pero necesito obsidiana también. Supuestamente donde hay metal hay obsidiana también. Así que ya lo encontraré, supongo. Mientras tanto vamos a volver, no puedo saltar. Vamos a ir al barco a dejar todo esto. Vamos a tomar agua de paso. Me preocupa el bicho ese gigantón que estaba por ahí. ¿Cómo carajo me voy a volver después? No sé. Porque me hunde la balsa y pierdo todo. Así que...
De última calculo que si rajo para la costa de enfrente no me podrá seguir. No te me acerques porque no me gusta con tantos pinches. Mantente lejos. La loma del ojete lo dejé al barco. Allá está. Bueno, lo bueno que el bicharraco ese se fue aparentemente. Pero después para irme, supongo que si sigo la costa puedo llegar enfrente sin problema. Calculo. Bien, vamos a dejar 200 de metal ahí. Esto que era madera. Vamos a dejar la madera también. Y vamos a dejar esto. La verdad que me podría dejar un saco de dormir. Sí, lo voy a hacer. Me voy a dejar un saco de dormir acá. Aunque no tiene sentido, porque total para viajar es viajas en bolas, o sea, no. No te puedes llevar nada, así que no, al pedo, lo que tenía pensado hacer. Bien, vamos a volver a subir. A ver si encuentro obsidiana. Que en este momento es lo que más me interesa. Tiene que ser una piedra negra. Mira, ¿cómo se llaman esos bichos? Un cuello largo. Brontosaurio o algo así. Si me hace, si se tira un pedo, ¿sabe qué? Esto no. No creo que sea. Esto parece metal. No, era piedra común. Piedra común, poco metal. No te tires un pedo que me vas a dejar marrón. Permiso, señor. Brontosaurio, cuello largo, como mierda se llama. El bicho este que se tira un pedo, mirá lo que. Mirá si se llega a tirar un pedo ahí. ¿Te das cuenta? Te deja marrón. Te mata. Es un arma química. Esto es metal. No, las bolas. Todo es metal para mí y nada es metal. Uno de estos quiero para usar de montura. ¿No podemos subir por acá? No. Aparentemente acá no hay nada de obsidian, che. A ver, vamos a ir más arriba. Esto no, piedra común. Esto es piedra común. Piedra común. Concha de tu hermana. Más piedra común. No, la obsidiana es una. Esto es metal. Bien, una bocha de metal que pesa un huevo, así que no me puedo mover. Vamos a tirar todo esto. Vamos a darle uno más a peso. Vamos a tirar esto y vamos a tirar esto. Y vamos a tirar esto que no sepa qué mierda lo tengo. Bien, vamos a volver al barquito otra vez. No sé si puedo tirar algo más. No, esto me lo quiero guardar, lo quiero dejar ahí en el barco. Comida, venga. Otra vez tengo sed, ¿cómo? Pero si acabo de tomar agua. Ah, ya me acordé para qué necesito la obsidian. La obsidian la necesito para hacer la tijera. La tijera la necesito para cortarle los pelos a algún bicho con pelos.
y poder hacer la silla del pterodáctilo. Así, eso era. Creo que pelos o plumas puedo cortar con la tijera. Pero bueno, este está bien por lo menos para conseguir metal. De acá vamos a sacar un montón de metal y ya con metal me puedo hacer una armadura, creo. O sea, puedo construir algo más copado. Yo creo que puedo rearmar la casa por este lado, porque allá tengo muchísimos árboles y cruzando tengo esta isla que está llena de metal. Así que podría rearmar la casa por ahí. Hay mucha piedra, así que podría hacerla de piedra también. Lo único, ahí los animales son bastante grandes como para cazar y comer animales. Va a estar más difícil. Ah, una bola de mierda, literalmente. Bien, esto lo dejamos acá y ahí. Esto lo... No, la carne podrida me sirve, claro, qué boludo, por eso la guardaba. Porque me sirve para hacer las narco flechas. Bien, tengo 400 de metal. Vamos a buscar ahora sí la obsidian bien por arriba. Y si no hay, si ustedes saben dónde hay obsidian, déjenmelo en los comentarios. Yo, según leí y según vi, era acá. Pero ahora me hace dudar porque no encuentro nada. ¿Dónde me metí? Por querer hacer parkour. ¿Cómo que no puedo saltar? No tiene suficiente resistencia. ¿Y por qué se me fue la resistencia? ¿What? Pero no corrí tanto como para que se consumírmela toda. Ah, sí. Pum, pum. Hay más metal. No, acá hay puro metal. O sea, metal sí, hay un montón. Obsidian, nada. No, obsidian acá no hay nada. Me engañaron como una colegiala. Bueno, acá no hay obsidian. Me engañaron vilmente, se aprovecharon de mi nobleza, como decía el chavo. No, no quería silbar, quería sacar... Sí. Sí, era acá, Según yo vi, acá había obsidian y había metal. Metal encontré, lo cual estaría correcto. Pero no encontré obsidian, lo cual no estaría correcto. Acá hay más metal, acá hay mucho metal. Y nada de obsidian. Bueno, me voy a llevar el metal, al menos... Al menos me llevo el metal, qué sé yo. Vamos a tirar esto, tiramos esto.
Yo creo que le voy a dar ahora velocidad, velocidad, fortaleza. Vamos a darle uno más a vida. Bueno, madera. Esto no lo voy a tirar. Esto sí. Esto también. Y no me voy a poder mover. Tengo mucho peso. Maldita sea. No quiero tirar más metal. Pero tampoco puedo esperar a subir de nivel. Bueno, ni modo, vamos a tener que tirar algo. Ahí está. No, y se mueve dos por el hijo de puta. Bueno, me voy a volver al barco. Me voy a cruzar a la isla de enfrente. Después voy a ver si sigo buscando obsidian. Y en algún momento encontraré, qué sé yo. Así que por acá voy dejando este capítulo. Fue una cagada. Me vine acá a buscar obsidian, no encontré obsidian. Sí encontré mucho metal. Bueno, es algo. Por lo menos voy a poder llevar bastante metal, digo, a la forja, y voy a poder fabricar bastantes cosas copadas, calculo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa mientras llego al barquito y voy a emprender la vuelta y a ver qué pasa, porque me da desconfianza la vuelta, por las dudas. Bueno, finalmente he llegado al barquito después de un largo rato, porque estaba súper sobrecargado, así que tuve que venir a 2 por hora. Así que vamos a arrancar directamente para la costa, a ver si no tengo más problema con estos bichos rock gigantes que andan por ahí. Aparentemente se han ido los dos, pero bueno, acá no había obsidian, sí mucho metal. Así que bueno, ni modo, vamos a tener que utilizar esto para hacer algunas cosas y ver después de dónde sacamos el obsidian. Yo creo que con el metal anda un tiburón por ahí, me parece. Yo creo que ya una vez, ahora que tengo mucho metal, porque realmente he juntado mucho metal, creo que tengo como 400 o más, no, como 600 o algo más de metal ahí adentro. Ese es un tiburón, no pasa nada, no atacan a la balsa. Así que yo creo que con todo ese metal vamos a poder hacer por lo menos armas de fuego. Tengo para hacer pistolas, rifles. Y yo creo que con eso ya podemos intentar meternos un poquito más adentro. Si no llevo, tengo bastante carne podrida, igual tengo más carne podrida por ahí. Así que si no, lo otro es hacer un montonazo de flechas tranquilizantes, tratar de cazar un carnívoro, como para poder usarlo como protección al momento de ir a buscar obsidiana al lugar donde sé que hay, pero es peligroso porque hay muchos carnívoros en el medio. Así que quizás podemos hacer eso también, agarrar un carnívoro como protección. ¿Qué carajo es eso? ¿Y eso qué mierda es? Bicho raro. Bueno, por acá lo vamos dejando. Entonces voy a retornar a la casa. Vamos a retornar, vamos a volver hasta allá. Tranquilo, despacito, porque tengo un largo viaje por delante. Voy a ir bordeando la costa para que no me agarre ninguno de esos peces gigantescos que me quiso comer la balsa, el hijo de mi puta. Así que nos vemos la próxima. Espero que para la próxima sí pueda conseguir obsidian, o al menos que ustedes me dejen en los comentarios dónde hay obsidian, como para poder ir a buscarla. Sí, fíjense el mapa que donde estoy es la isla. O me pasan algún mapa por ahí. Así que bueno, por acá lo dejamos entonces, banda. Nos vemos la próxima. Adiós.